Saludos, soy el embajador de Marte. Preparado, general, ya puede usted hablar. Saludos. Soy el general Casey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. En nombre de los pueblos de la Tierra, bienvenido. ¿Ha estado bien? ¡Hey ho! ¡Yipi, yipi, yo! ¡Pasa, gente! ¿Cómo estamos? A ver... Jornada 4, partido de la TRL Anubis contra Existence. Y veíamos intro de una gran película. A partir de la próxima, acuerdo de poner esta intro cada vez que juega Existence hasta que alguien me adivine cuál es la película. Vale, está todo bien esto. Vale, aquí tenemos la clasificación. Tenemos el noveno contra el décimo. Anubis contra Existence. Vamos a ver quién suma esos otros tres puntitos. O si hay empate. Porque recordamos que puede haber empate. Bueno, vale. Estamos a la espera. Vamos a decir que yo estoy listo. Vale, y en nada pues dirán los bans. El formato de esta competición son 4 sets y cada set el mejor de 3 mapas. Al ser 4 sets hay posibilidad de empate si ambos equipos suman 2 sets cada uno. Y nada, pues eso, vamos a esperar. Vamos a chequear lo primero si están todos en sala. A ver. Nada. Uy, ¿por qué no me salen? Bueno, está aquí Raybach. 1 de 6. No sé si es que está una ahí viendo los mapas para hablar con los jugadores, o es que va a jugar Unai. No tengo ni idea. Jugamos contra Anubis. No tengo ni idea de qué jugadores están en ese equipo. Montiño, Anubis, se va. Pues mira, está este. Alex, ¿por qué me parece Alex conectado? Ah, no, hace más de tal. Y Anubis, Lady. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí entonces. A ver, dicen algo por el chat. De WhatsApp, no. No, no dicen nada. Vale. A ver. Me cago en la leche. Mira que ha avisado que era las 10. La gente debe estar cenando o algo. Porque no puede ser que seamos solo 2 personitas. 2 personitas. Players esperando. A ver, esperando. ¿A qué? A ver.
Vamos a hacer otro chequeo. Alfie, pim pam pum. 6 de 6, vale, sí. Ya están en sala. Vale, va a jugar Rybak, va a jugar Elis. Ay, 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 qué miedo me da. Unai, vale, vale. Unai no va a jugar. Unai está aquí para ver los mapas y tal. Uy, casi. Jugará. Y Wildolif, que está por aquí. Vale, Juan, Wildolif, Rybak y Alex. Por parte de Existence. Por parte de Anubis, pues. Seba y otros más por ahí. Seba, Lady y alguno más que no sé el nombre. Vale. Pues nada, están los 6 en sala. Esperamos a que le den a Ready. Vamos a intentar castear a los de Anubis que son locales. Pues los de Anubis abajo, Existence arriba como visitantes. Bans, faltan saber los Bans, es verdad. Pasa Van Anubis primero. Ok, los mapas, serán los mismos que el partido anterior que tuvimos entre Crashers y... Ay, mi memoria, Crashers y... Necore, vale. Vale, ya sé el mapa que es, así que puede verse Penny en la calle central en vez de ese poco. A ver qué tal. Esperando, estamos el ban de Anubis. A ver qué tienen pensado los jugadores. Los jugadores con su coach. Si es que lo tienen. Ban de Ricochet. Ok. Vamos a ver Existence. ¿Qué decide banear? Ban de Darryl. Vale, pues van de Darryl, ya está, perfecto, que comience, ah, Darryl, entendí, Barley, tú, hostia, ya decía yo Barley, qué raro, bueno, alguna razón tendría, no, es van de Darryl, pues cuando quieran que le den, vamos a visionar mismamente a Seba, lo que está claro es que Anubis va a tener que estar abajo, subo un poquito musiquita, que la quite para que escuchaseis bien la intro esa. Así supongo que estará bien de sonido. Bueno, un poquito más bajo. Ahí está. Vale, va. Estamos esperando Existence contra Anubis. El octavo contra el noveno. Creo recordar. Si no, lo miramos rápidamente. El noveno contra el décimo, ¿no? Noveno contra décimo. Ambos equipos. Empate a 4 puntos, querría decir. A ver quién puede sumar los 3 puntos a la finalización de este encuentro. O quién suma 0 o quién suma 1, si empatan los dos. A ver. Empezar. Por si no les había quedado claro, empezar. Vale, 6 de 6. De momento nada. No le dan a Ready. Están haciendo sus picks, están haciendo sus estrategias, sus cábalas. ¿Qué jugará el equipo enemigo? ¿Qué no jugará? ¿Qué podremos hacerles? Pues señores, menos cábalas y más jugar. Vamos allá, que queremos ver el partido. Pasa, Tito Serge, cuánto tiempo sin hablar contigo, ¿no? Demasiado. Ay, por fin luchando. Vamos a ver a Anubis en la parte de abajo, Existence arriba. Vamos allá, primer mapa de este primer set. Recordamos, veo 4 en sets y cada set es un veo 3. Vipers que vemos por parte de ambos equipos. Uy, Rybak sufriendo muchísimo frente a Seba. Vamos a ver, están con las líneas cambiadas. Tenemos los tres personajes, los mismos para cada equipo. Rybak, que coge 2 gemas. Cuidado que estás bastante, bastante tocado. Rybak, que vas a darle 2 gemas al equipo enemigo. Madre mía, ahí está. Finalmente acababa el Carl con su vida ultimate de X-Gamer, por si acaso, porque estaba Wildolif.
con el Ultimate disponible para usar. Ay, ya he muy tocado Kiss Gamer. Cuidado, Ultimate que tiene que usar Wildolith para salir del asedio de esa rosa. Por la derecha el Carl del equipo azul tiene el Ultimate. Acaba muriendo Alex, cuidadito. Seba que se va a llevar todas las gemas. Cuidadito que van a ser 8 para el equipo de Anubis. Ay, ay, ay. Alex mitad de vida, un solo ataque del Carl. Y 9, les falta una. Vamos a ver, Alex, dos disparos. Barribas con todo. Vamos a ver si puede hacer algo el jugador de Existence. Ultimate X Gamer defensivo otra vez para salir de esa zona de peligro. Una sola gema necesita ahora mismo Anubis para empezar ese conteo. Barribas con todo. Ultimate que saca, aguanta bastante. También tiene el Ultimate la rosa del equipo azul. No consiguen matar a nadie. Wildolith que sí que se carga uno. Está Alex solo en la calle central. Ya va al Wildolith. Ayudar a su compañero, Ultimate aquí de Piper para quitar esa protección a la rosa, una gema, cuidado, no la puede coger Anubis porque empezará ese conteo, ahí está, la coge la rosa del equipo azul, uy, Alex tocadísimo, Kissgamer le da un pepinazo que lo dejaba temblando, 10 segundos, Wildolith tiene Ultimate disponible, van a por rosa al menos, paran el conteo rosa del equipo azul que se tira, ay Dios mío, qué bien aquí le va. Qué bien aquí le va 15, pero está en una muy mala posición. Está en el campo de Existence. Cuidado, le saca la posición. Wildolith, tírate el último y ya se lo tira a modo de preventivo. Madre mía, Existence le roba las gemas al equipo enemigo. Pero in extremis, arriba, arriba, por favor, atrás. Madre mía, tocadísimo los dos rosas. Cae Alex a manos de Kissgamer. 5 segundos, muy difícil que maten a Rosa, aunque no imposible. Cuidado, arriba, uff. Uf, porque Rebaj ha esquivado un disparo de la Piper de Kissgamer. Esto es primer mapa para los chicos de Existence. Aún así, cuidado que Anubis le ha plantado cara y perfectamente podría haber ganado este primer mapa. Cuidado Existence, porque Anubis está jugando muy muy bien. Vamos a actualizar el marcador. Primer mapa para los chicos de Existence. Y uf, uf. Anubis que por nombre debería de perder, pero están jugando muy muy bien. Vamos aquí. Vale, ¿qué podríamos decir? Ay, uf, no, vale, luchando. Estaba pensando a ver qué cosa había pasado interesante en el mapa anterior, pero empiezan ya rápido, rápido de veloz. El segundo mapa 1-0, o mejor dicho 0-1 para Existence. A un solo mapa de coger el primer puntito para ganar el set. Y han cambiado las líneas, puede haber descambio. Rebaj cae, KX Gamers le va muy tocado, o Seba, no sé quién es. Es, uy, no sé cómo se llama la rosa de Anubis. Bueno, pues Wildolith acababa con su enemigo, aún así la gema la cogía Piper. Alex, cuidado, Alex, Alex, Alex. Vale, está arriba aquí, ya coge la posición, coge las hierbas del equipo enemigo, va por Xgamer, tiene que ser Ultimate Piper. Para salir de ahí, Ultimate de Rebaj, va con todo, nada, arriba. ¡Uy, se carga Rosa! Cuidado, Xgamer, perfectas caderitas de la Piper del equipo de Anubis. Wildolith, nada, nada, perfecto, aquí esa Piper, madre mía, nivelazo. De Xgamer, aunque 6-2 ganando en gemas los chicos de Existence, estos aliens. Rebaj, vamos a ver qué puede hacer contra Leva. Tiene el Ultimate, esto va a ser muy fácil. No, Rosa tiene también el suyo. Nadie muere, se tira Wildolith con todo. Ultimate que le fuerza a la Rosa del equipo de Anubis. Falla Alex, vamos a ver porque Rosa tiene Ultimate disponible. Y Leva, o Seba, perdón, se cargaba Rebaj. Perfecto Alex para acabar con la vida de esa Rosa. Aunque cuidado, cuidado, que pueden empatar en gema los chicos de Anubis. Xgamer quita esa protección, gasta el Ultimate. No sé yo cuán rentable lo ha sido eso. De momento, por una gema de diferencia va ganando Existence. Muy muy igualado como llevamos diciendo desde el mapa anterior. Por la derecha y pelea, vamos a ver, dos ultimates. Se tira Wildolith con toda por esa rosa. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Debería ganar Rosa de nuevo. Wildolith carga ultimate perfecto. Aquí el carro de los jugadores, bueno, del equipo de Existence. Se va tocadísimo Xgamer, ahí está perfecto. Rebaj pone el pechito. Ahora es Wildolith el que tiene que hacer de guardaespaldas. Da igual que muera, tiene que hacer todo el tiempo posible. Vamos a ver, un poquito de daño. ¡Oye, Rebaj! ¡Rebaj se la está jugando! ¡Rebaj, qué estás haciendo, compañero! 5 segundos. No le da tiempo, no le da tiempo, creo, al equipo de Anubis. Ultimate de Rebaj, perfecto, aunque se la jugaba muchísimo. ¡Madre mía! ¡Qué control lo debía de tener la rosa del equipo de Existence para hacer eso! Meterse con 4 gemas, que no es poca cosa.
en campo rival. Pues bueno, de momento este primer set, que es para los chicos de Existence, para nuestros aliens, y se lo vamos a poner ya por aquí. Vamos a poner aquí un 0 y aquí un 1. Repetimos, mejor de 4 sets, así que puede darse el caso de que tengamos un empate. Nos iremos ahora a este set número 2 de Brawl, que tanto me gusta, mi modo preferido. Ey, esto no, bueno, venga. Ya que estamos, pues ahí tenéis la clasificación, señores. Y los partidos que se jugaban en esta jornada. Enice, creo, contra Cream, que se jugó a las 4 de la tarde, no sé cómo quedaron. Xlinx contra Cometa Academy, tampoco lo sé. Club 5 contra Paragon, perdón, más de lo mismo. Fusion contra Oni, tampoco lo sé. Es más, creo que se juega mañana, me dijeron. Necore contra Crashers, que es el partido que vimos a las 8 y media, que se llevaba Crashers por 4-0 o 0-4, según lo vemos ahí. Oxygen contra Sharkings, ni idea. Anubis contra Existence, el partido que estamos viendo ahora mismito. Y Horizon contra Efficiency, no sé si se jugó o no, pone aquí 10, así que se estará jugando ahora. Ni idea de cómo van, ni nada. 0-4, pero 0-4, ¿qué? Lo estás poniendo, pero ni idea. Vans, vale, van de Piper, se juega, ¿veis? A ver, se juega mañana, supongo, el Horizon contra Efficiency. 0-4, ha ganado Sharkins a Oxygen, me estoy liando, nada, olvídalo, no te molestes en ponérmelo. Van de Piper, van de Tick, cuidado que se nos pasa el Spectre a estas personas. Vamos a quitar la cámara ya, que luego siempre se me olvida. Ahí está, pues bueno, de momento, primer set que se llevaban los aliens ante... ¿Cómo llamaríamos a ese bicho? Ante el dios egipcio Anubis. Aún así, los mapas muy, muy igualados. Perfectamente los dos se los podría haber llevado el equipo de Anubis en orden. A ver si los puedo decir rápido antes de que empiecen. Vale. Enice 0, Cream 4, Xlinx 2, Comet Academy 2... Club 504 Paragon. Se juega mañana el Fusion contra Oni. Crashers contra el otro, ya lo dije. Y ya está. Vale, vamos a darle a visionar. Os quito esto. Y vamos allá. Segundo set. Ah, no, no es Brawl. Es Bounty. Sorry, gente. Tenemos Bounty. Van de Piper, van de Tig. Así que tenemos tanto Genio como Brock por los laterales. Aunque podrían ser perfectamente los Brocks en el medio y por el lateral la Penny. Pues bueno, han elegido ponérselos en este orden. Madre mía, cómo está presionando Existence. Se va a meter casi en el campo enemigo. Calla, se va a manos de Reybach. Y cuidado, Reybach, que puedes caer. Ay, 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 ay. Cae finalmente Windowlift tocadísimo. Cuidado, madre mía. No sé cómo le ha dado eso porque estaba perfecto el Brock. Escondido detrás de ese arbustillo. Kill para Windowlift, de momento 3-6 en el marcador de estrellas. Pity, vamos a llamarlo Pity, aunque puede que no se llame así, el Brock de Anubis, que tiene el último disponible, lo lanzará contra ese mortero de Penny. No lo destruye, pero bueno, ahora mismo disparos de gratis tiene ese mortero del equipo rojo por parte del azul. Cuidado, Pity. ¡Ay, Reybach! Perfecto kill para el Brock de Existence. Reybach, que tiene el ultimate disponible, lo usa muy muy atrás. ¡Ay, Dios mío! Se han cargado a Seba. Xgamer más de lo mismo. 3-12 de momento, dominando. Y parece que con bastante soltura los chicos de Existence frente a Anubis. Manita de Alex, perfecto. 48 de vida. ¡Y kill de nuevo! Alex Pity por el fueguito del Brock. Madre mía, Reybach está enchufadísimo, que tiene ya 6 estrellas. 18-3. Cuidado, mano de Alex de nuevo. ¿Pero qué es esto, señores? 3-20, 17 de diferencia. Wildolith, otro mortero que se saca ahí de la manga. Vamos a ver, porque Pity está muy, muy arriba. Puede caer. Caderitas de Pity también, señores. Cuidado con este jugador. Wildolith, Xgamer se puede llevar la vida de esta Penny. No. Y Reybach, que puede caer. Tampoco es Xgamer. Qué mala suerte. Caía Seba. Manos de Alex por la derecha, que no lo veíamos. Xgamer es el que muere finalmente. Reybach a 256. 3-26, Dios mío, solo una kill por parte de Anubis e innumerables por parte de Existence. Parece que la igualdad
que hemos tenido en el primer set de atrapajemas en este bounty no se va a repetir. Aunque cuidadito, no hay que relajarse, cada mapa es un mundo. Aunque de momento lo que está claro es que el primero va a ser para los aliens. A ver qué nos depara este mapa número 2, si Anubis puede conseguir el empate y forzar el tercer mapa, o si Existence, llevándose el siguiente, se pone 2-0 en sets y como mínimo conseguiría el empate. Vale, ahora mismo Anubis debería de, no sé, o replantearse la posición de los personajes durante la partida, en plan el que iba a salir pues que vaya a mid, o replantearse directamente los picks, porque recordemos, se puede llevar aquí un Mortis, es muy muy raro. Pero bueno, si quieres sorprender a tu enemigo, te coges un Mortis, te coges un Frank, te coges un Dynamite. Lo que está claro es que si se cogen los mismos personajes, puede que pase lo mismo que hemos visto en el mapa anterior. Y eso quiere decir victoria muy muy fácil para Existence. Vamos a ver, repite composición Anubis, le da igual lo que acabo de decir. También Existence, Will'Dorith coge la estrella de la calle central. Normalmente vemos que esa estrella dura un huevo ahí, no han tardado ni 10 segundos Existence en pillarla. Cuidado Kissgamer, madre mía, perfecta kill de Will'Dorith, último que cargaba arriba, se carga Seba. Pues empieza mal para Anubis este segundo mapa del segundo set de Bounty, 0-5 de momento que van perdiendo los dioses egipcios. Y muy muy adelante presionando Existence. Xgamer muy tocado, cuidado que Xgamer puede caer a 376, caía perfecto Will'Dorith para acabar con la vida de esa Penny. Alex con el ultimate disponible, caía también Pity, aunque creo que no se llama Pity, repito, manita Xgamer, pilla a esa torreta. Alex de nuevo con el ultimate, 09, 011, Seba que cae menos de este Raybag, muy muy tocado los jugadores de Existence. Alex perfecto, madre mía del amor hermoso, se quedaba esa Penny a nada. Raybag también, Raybag puede caer, madre mía, por la izquierda. ¡Oh! Acaba cayendo Raybag. Vaya cadritas de ambos jugadores. Will'Dorith también, que por listo puede caer, 6 de diferencia solo. Vamos, mis niños de Anubis, dice Lady Amor. Bueno, lo tienen complicado, pero no imposible. De momento, 6 de diferencia a favor de Existence. Raybag con el ultimate a puntito de usarlo. En cuanto se vengan un poco adelante los chicos de Anubis, ahí que va Will'Dorith, que se confiaba en exceso. Recortan distancias a Anubis, solamente 4 a favor de Existence y quedan solo 20 segundos. Alex, que puede conseguir una kill de gratis si consigue enganchar a algún enemigo. Stakis Gamer también, Raybag que cae a manos de Seba, cuidado. Ahora recortan la distancia, solo 2 de diferencia, manita de Kissgamer, perfecto, cuidado que se pone por delante Anubis, Will'Dorith a 140, cuidado Raybag, tiene que ser el que ponga el empate, Raybag falla, 5 segundos, está Will'Dorith tocadísimo, cuidado Raybag que puede caer, cae finalmente un segundo y esto es mapa para Anubis. Lo decíamos, ha sido un stomp en el primer mapa por parte de Existence. Pero Anubis, perfecto, ha conseguido, bueno, ha conseguido no, ha mantenido su composición, ha dicho nosotros con esto perfectamente podemos ganarles. Y así ha sido 1-1 que pone en el marcador de sets, 1 Anubis, 1 X, uy, Existence, iba a decir Xgamer. Vale, vamos a modificar esto, X Rubén Gamerit. X, muchísimas gracias por el follow, compi, bienvenido al Club de la Salsa. Rápido, vamos a actualizar esto, uno por aquí. Y nos vamos a ir dentro, ya están jugando, vamos a ver, tercer mapa, nos vamos al desempate. Hola Rubén, ¿cómo estamos? Partido igualado, al menos en este segundo set. Vamos a ver, de momento, a la estrella del medio, ¿qué se le llevaba a Existence? Raybag tocadísimo, ay, 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 Raybag. Vale, retrocede, Will'Dorith que también bastante tocado, ahora están muchísimo mejor los chicos de Anubis, han salido bastante enchufados. Will'Dorith, cuidado, a Penny del equipo de Anubis que ya ha cargado su mortero, está esperando usarlo, ahí está. Vale, pues Raybag o Alex necesitan cargar el ultimate para destruir ese mortero. Madre mía, el golpe que se ha llevado Will'Dorith y Raybag por parte del mortero de los chicos de Anubis, perfecto Alex, qué bien leído. Dios, y Will'Dorith otra vez tocadísimo, otro mortero que se saca de la manga esa Penny Xgamer que fallaba la manita. Cuidado que este set puede ser para Anubis. Seba que tiraba ese ultimate pero no es el mejor del mundo. Sigue el mortero de la Penny de Will'Dorith tocando bastante las narices. Una sola estrella de diferencia para Anubis pero dando bastante buenas sensaciones. Raybag que se viene muy adelante, cuidado.
Cuidado, el jugador de Existence, perfecto, Wildolith para acabar con X-Gamer, le da la vuelta al marcador. Ahora el que va por delante es Existence, Rimas que cae a manos de Seba, perfecto. El Brock del equipo de Anubis, 4-3, de nuevo le damos la vuelta al marcador, ganando por una sola estrella. El equipo de Anubis, tanto Alex como Rebaz con su team, y también X-Gamer, cuidado esas manitas de los genios. Y Rebaz que... muy bien, y tú, pues nada, aquí casteando, ya me ves. Anubis muy metido en su campo, cuidado que Rebaz puede tirar aquí un ultimate y hacerse una doble de lo pegaditos que están los chicos de Anubis. Cuidado, Alex, muy muy tocado, X-Gamer que no tiene el ultimate, Wildolith con el ultimate muy muy ofensivo. ¡Ay! Rebaz abierto, así que tiene... ¡Ay! Por la derecha, perfecto, X-Gamer cae... Vamos atrás, señores, retirada, kill que conseguía Existence en los últimos segundos gracias a esa manita de Alex. Y dicen, hasta luego, José Luis, con una kill nos valen, retrocedían. Pues bueno, se lleva el set Existence, pero muy, muy ajustado. Vamos a poner aquí un 2-0 para los aliens. 0, 0 y 2. Dos sets a cero de momento a favor para el equipo de Existence. Aún así, los chicos de Anubis no lo están haciendo nada, nada mal. Perfectamente se podrían haber llevado cualquiera de los dos sets que se han jugado. Repito, que no se confíe Existence. Sí que ahora, como mínimo, Existence se va a llevar un empate porque solo quedan por jugarse dos sets. Si Anubis los gana, pues se pondrían 2-2. Reparto de puntos. Mañana hay clase en Andorra. Eres de Andorra. Ley de amor. Va a ser partido todo reñido. Sí. Va a ser reñido. Lo que pasa que de momento los sets se los está llevando Existence. Pero cada uno de los mapas que se han jugado, excepto el primero de Bounty, que ha sido un repaso por parte de los aliens, han sido todos igualadísimos. Vale, ahora sí que si nos vamos a ir al mapa de Brawl Ball, el modo de juego que más me gusta. No sé cómo se les dará este modo de juego a los chicos de Anubis, pero me está sorprendiendo bastante su nivel. Cuidadito con estos chicos. ¿Estás dormido? ¿What? No estoy dormido, estoy cansado, pero dormido no estoy. Vamos a ver. Van de rosa, ok, con lo cual se han quitado uno de los tres personajes del trío de la muerte, ese poco rosa Darryl. ¿Has visto la Blood Talk? No, no la he visto, porque todo el mundo me pregunta si la he visto. No la he visto, pero más o menos me han dicho de lo que se ha hablado, que es lo típico. Un nuevo modo de juego en principio temporal, nueva ambientación y después nuevas skins, dos nuevos brawlers y ya, ¿no? Mis niños de Anubio P, pues Lady Amor de momento dando muchísimo, muchísimo de qué hablar. ¿Eres Mar? ¿Qué Mar? ¿Marceu? ¿Marimar? Oh, van de rosa, van de poco. Ok. Nuevo modo guapísimo, no lo he visto. Lo que sí he visto son fotos de los dos nuevos brawlers y eso sí que están guapos, guapos. Vale, pues vamos a ver a Anubis en la parte de abajo a un solo set de... perder, bueno, de no optar a la victoria. No pueden perder este set por nada del mundo. Quitamos la cámara. Y Rebaz. ¿Ey? ¿Pero Darryl no estaba baneado? Ah, no, poco rosa. Vale, vale, poco rosa. Pues Rebaz, que se le da muy bien este Darryl. Lo hemos visto en otras competiciones. Uf, muy tocado. Rebaz, sal de ahí. Wildolith, perfecto. Acabando con la vida de esta Tara. También Seba. Y es un ace para los chicos de Anubis. Ultimate X Gamer, Alex que necesita sacar el balón de ahí. Hoy con Ultimate, madre mía. Perfecto, se va abriendo toda la portería del equipo de Existence. Aunque bueno, esos obstáculos finales no. Pero bastante importante esa apertura. Madre mía, ¿qué ha hecho aquí Pity? Pero si estaba Alex de portero, compañero. Te la acabas de jugar. Wildolith con Ultimate disponible. Estás a Piper muy, muy tocada. Vamos a ver, Wildolith, Ultimate X Gamer que tiene el suyo. Nada, no consigue salvarse. Ay, 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 Seba muy tocado. Rebaz tiene el Ultimate. Rebaz puede marcar. Seba tiene que tirar. ¡No, Seba! Seba tenía que tirar el Ultimate. Nada más ver que Rebaz se iba para adelante para stunearlo y hacerle los knockups
con esas minas, pues gol para el jugador de Existence, gol de este Rybak con Darryl, repito, personaje que se le da históricamente muy muy bien a nuestro, bueno, al jugador de Existence. Ultimate aquí de XGamer, uno para uno sin camiseta por la derecha entre Tara y Carl. Cuidadito que puede morir Uldoliv, Uldoliv, compañero, 43 de vida, muere. Pues esto puede ser gol, Rybak muy tocado. ¡Ay! Gol de los chicos de Anubis, ponen el 1-1 en el marcador. 50 segundos para que acabe este partido o la cuenta atrás. Rybak ultimate sobre XGamer, no consigue impactar de primeras. No lo va a matar, no lo mata finalmente. Está, les para defender por la derecha que moría Tara. Muere también esa Sandy, queda solamente la Piper de Seba para defender. Hoy en el último Pixel consigue impactar esa Piper sobre Alex. Ultimate aquí de Rybak, no va a conseguir nada, simplemente desgastar un poco el equipo enemigo. Wildolif, quítate el balón, bueno, saca, lo tira un poco para adelante. Ultimate, nada, se queda tocadísimo, Pity gratis lo mata. Alex, ay, 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 cuidadito, Rybak, puede entrar con el ultimate, no porque salía Wildolif, Rybak, tocadísimo, ultimate aquí de Tara, cuidado que esto puede ser gol de Anubis, puede dar la vuelta al marcador, ay, 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 esto va a ser gol de Anubis, cuidado con el dios egipcio que empieza adelantándose en este set de Brawl Ball por 1-0. Cuidado, cuidado, Existence, que no te den la vuelta al partido. Primer mapa de este set número 3 para Anubis. Y nos vamos rápidamente al set número 2. Pues bastante, bastante igualado el primer gol, que era de Existence, pero muy bien Anubis. Perfecto, dándole la vuelta al marcador, sumando ese primer mapa a su casillero. Es como Brawl Ball y capturar la bandera, pero con regalos. Me cago en la leche. Hay más cosas que pueden meter y encima tienes que hacer un cálculo matemático y si lo fallas te quitan el balón, si lo aciertas uno del equipo enemigo muere. ¿Qué más, tío? Es juntar muchas cosas, Brawl Ball y capturar la bandera pero con regalos. Rarísimo. Vale, pues no sé a qué están esperando, igual están haciendo algún cambio en sus composiciones. Existence, recordamos, a un solo set, quedan dos sets por jugarse, con que gane uno de esos dos se llevaría ya la victoria, pero Anubis dice, che, 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 tranquilito, que esto todavía no ha terminado, primer mapa que se llevaban ellos y cuidado que no se lleven este set número 3. Sigan, dice Tito Serge. Pues ya han escuchado ustedes, Anubis y Existence, sigan, denle a Ready, queremos ver ese mapa número 2 y aquí está, let's go, cuidadito que si gana este mapa Anubis pondría un 1-2 en el marcador, más cerquita del empate. Vale, siguen con esa Tara los chicos de Anubis, han cambiado Darryl por Sandy Existence, a ver qué tal les sale. Madre mía, perfecto, que Alex para acabar con esa Piper. Balón para arriba, arriba, ¡no! Y ha intentado ajustar muchísimo, cuidado. ¡Uf, no! No sé si era o entre disparo o darle un pase a Wildolive. Lo que está claro es que no ha sido gol para Existence. Vamos a ver, Wildolive. Podría haber tirado con el ultimate, arriesgarse un poquito. Ha decidido que no. Vale, la pone en el medio campo, vamos a ver. Muy atrás, zoneado solo por XGamer. Dos jugadores de Existence, Wildolive. Ay, ultimate de Tara, acaba con la vida de su enemigo. Rybak y XGamer se ven, madre mía, 2 contra 1 lo gana Existence. Perfecto, se va para acabar con Rybak. Vaya pepinazos y cuidado porque tenemos aquí al ninja curador. Muy complicado pokear ahora para esa Piper de Alex. Porque mira, mira qué rápido se cura Piper. Tienen que intentar destruir ese ninja. Ahora estará el que la está recibiendo la curación. Madre mía, el ninja MVP. Salta Wildolive. Vamos a ver. XGamer que puede caer. No cae. Si cae Rybak. Nada. No puede hacer nada aquí el equipo de Anubis. Gol para Existence. Se vuelve a adelantar en el marcador. Aunque cuidado que en el mapa anterior también empezaban adelantándose ellos. Y muy bien Anubis remontando. Pues kill que conseguían sobre XGamer. Wildolive perfecto. Cuidado que esto es un 3 contra 1. Ultimate. Madre mía. Madre mía. Gol. Gol de Rybak. Señoras y señores. Tenemos empate aún en este segundo set. Nos iremos al tercer mapa. Bueno, pues esta vez sí que más sólido, más contundente el equipo de Existence. El primer mapa sí que estuvo un poquito más igualado, pero este no, no, no. Así que se va a decidir todo en el tercer mapa. El que gane va a poner otro puntito más en su marcador de sets.
Si es Existence, ya directamente, matemáticamente, ganaría esos 3 puntos. Si es Anubis, nos iríamos todavía con emoción hasta el cuarto y último set. Y ahora es Anubis. Anubis es el que se ha cogido ese Darryl. Perfecto, Windolift para acabar con la vida de su enemigo. Rebajo de cara a manos de X-Gamer. No cae, perfecto. Aquí Alex, no hay daño. Y Windolift marca. Muy bien leído aquí. Pase a larga distancia de Alex, que hace de Xavi Hernández para que Windolift, que es ese Raúl en el momento adecuado, en el sitio adecuado, marque a placer. Uy, están sufriendo bastante ahora los chicos de Anubis. Los laterales de Existence les están dando una pequeña paliza. Y ahora, cuidado, que por hablar, pase, ay, 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 no. Van a asegurar. No hay daño, no hay daño. ¡Oh! Ha disparado Pity. No debería de haberlo hecho, yo creo. Alex, Alex, para Windolift, Windolift la tira para adelante. ¡Uf! ¡Uf! A puntito, puntito de marcar a Anubis, de poner el empate en el marcador. Perfecta defensa de los aliens. Minuto 20 y de momento Anubis obligado a marcar un gol como mínimo si no quiere perder este partido por 0 sets a 3. Ultimate aquí, no es el mejor del mundo por parte de Ale. Se tira Pity con todo a por esa Piper, va a ser free kill para el Darryl. Ahí está, está arriba aquí Windolift contra esa Piper. ¡No! ¡Madre mía! Aquí, aunque haya sido regalarle el gol esa ultimate de la Piper, o hacía eso o moría. Pues bueno, señores, un 1-2 finalmente en este tercer set, con lo cual los 3 puntos sí o sí se los lleva el equipo de Existence. No sabemos si van a querer jugar el cuarto y último set. Aún así, un resultado bastante abultado en set, 3 para Existence, 0 para Anubis, pero tengo que decir que han sido mapas muy, muy igualados. Cuidado con Anubis, un equipo de bastante, bastante nivel. Y por cierto, muchísimas gracias por el follow TG Gameplays 05. Pero tienes que robar el regalo y tirar a tu base y ganas, creo que es hasta 2. Madre mía, tío, cada vez que hablas sobre el nuevo modo de juego me parece como más lioso. A ver, a ver si dicen algo. Ojalá que se juegue, que ya que estamos, van 5 sets, vale, vale, lo quieren jugar. Cambio. Cambio, cambio, entro. Va a entrar Unai. Va a entrar Unai por un jugador de Existence. Quedan 4 cambios, pone aquí Tito Search. Vale, pues a ver qué pasa en este mapa de Haste. Por cierto, van el manager representando. No es manager, es coach. Unai es coach, el manager es Sánchez. ¿Y qué te iba a decir yo? Creo recordar, aquí cuentan todos los sets que ganes. Sets ganados, sí. Pues Existence no se debería, no sé si es por una razón técnica, porque uno de los jugadores se tiene que ir o qué, pero es muy importante aquí ganar todos los sets que puedas, porque vemos una columna de sets ganados, sets perdidos. Cuidado que en caso de empate, la organización va a tirar por esa estadística y te pueden fastidiar. Claro, sí, son importantes. Bueno, ban de Tic por parte de Anubis. A ver el ban de los chicos de Existence. Va a ser un mapa, creo que de Haste. O Haste o Asedio. Yo creo que de Haste. Andarían justos. Y ban de Penny. Hostia, ban de Penny. Entonces es Asedio. Es Asedio. Nadie banea a Penny en Haste. ¡Oh, sí! Sí, sí, depende de qué mapa de Haste. Sí, el mapa es ese, Sí, ¿no? Es ese mapa, sí, en el que se banea a Darryl también y se juega a Darryl. Sí, vale, el ban de Penny está bien, y el de Tick también. Se puede usar un 8-bit por la calle central, se puede usar un Brock, un Colt es muy arriesgado, se suele usar también un Brock por un lateral. Vamos a ver. Falta uno, vale. ¡Asedio! ¡Hostia! Vale, pues nada, me acabo de colar yo. Entonces, es que el cuarto set en el partido anterior de Crashers
Y Necore no lo hemos visto. Vale. Vale, pues bueno, un cambio también en las filas de Necore. Digo, de Anubis, me cago en la leche. El nuevo Brawler, la super, hace que los aliados que estén cerca le da un efecto para que corra rápido. A ver, en este juego estaba... Iba a decir, vaya mierda de ulti. Pero bueno, vaya mierda de super, digamos, de ultimate. Pero en este juego es muy importante la velocidad. Fijaros, la star power de cuando Primo tira el ultimate adquiere velocidad. Muy importante para Brawl Ball. La star power de Ricochet, que cuando tiene poca vida corre más. Bastante, bastante importante también. Así que puede estar bien, puede estar bien. ¿Sabes que esa super de ese Brawler hace que 8-bit corra rápido? ¡8-bit, tú! ¡Madre mía, el gordo! El gordo de las maquinitas. Cuidado, que por fin lo vamos a ver correr un poquito más veloz. Pues la verdad que me haría muchísima gracia. Dios, lo único que odio... 8-bit es un personaje completísimo si no fuese por la maldita velocidad, tío. El hecho de que corra a 3 por hora o a menos 3 por hora hace que... Que sea un poco useless en algunos sentidos. Gana a Pam, ¿qué? ¿Corriendo? Uy, no sé por qué le he dado a eso. Vale, señores, pues nos vamos con el cuarto y último set. A ver si Anubis consigue quitar ese 0 de su marcador de sets y poner un 1. O si Existence, en vez de un 3... pone un 4. Anubis en la parte de abajo. Existence arriba. Nos vamos con asedio. Cuarto y último set. Quitamos la cámara. Y vamos allá. Os voy a subir un poquito el volumen. Doble tanque más genio por parte de Existence. Doble tanque más thrower por parte de Anubis. Vamos a ver, Unai muere finalmente, a 28 de vida se quedaba, Wildolith intentando aguantar con ese tornillito en su cabeza, pues de momento In Extremis Robot que coge el equipo de Existence, ¡ah no! El equipo de Anubis, vale, pues en medio de la perola. Uy, creo que estoy teniendo yo laja ahora, porque me está yendo esto a pedos. Ultimate aquí del Barley de Anubis. ¡Ay, perfecto, Alex, cogiendo ese robot! Pues daño que se lleva la caja del Ultimate de Pablo, creo, o Darío, no sé cómo se llama. Uy, Seba aquí, perfecto, matando a Alex. Vamos a ver, Wildolith, que está solo, bueno, están en 2 contra 3. Wildolith contra esa Rosa, le ganaría Rosa, le cogió la distancia, perfecto. Cuidado, porque a falta de 10 segundos de momento, tornillo, victoria para los chicos de Anubis. Buena ese tornillo finalmente también para la caja de Anubis. 7-2, cuidadito con ese robot de nivel 8 finalmente. Es por tiempo limitado, sí, pero si a la gente le gusta lo pueden poner para siempre, ¿eh? Vamos a ver, Unai aquí tanqueando ese robot. Ultimate por parte de Vivi, que no es el mejor del mundo. De nuevo, otra vez Darío, Ultimate sobre la caja. 7, nada, ese robot no va a hacer más daño. 50% de vida la caja de Existence. Vaya Zoneo que está ejerciendo ese Barley. Y Unai se va con todo, perfecto. Aquí se va lanzándolo para atrás. Pity con el último y se puede hacerlo a doble. Madre mía, Wildolith no va a acabar con él. Va a morir, ahí está. Pues bueno, tiene toda la pinta de que este tercer robot va a ser también para el equipo de Anubis. Por ende, este mapa 100% se lo llevarían ellos. 7, sí, tiene toda la pinta. 1-0, robot de Anubis. Que van a poner el 1-0 en el marcador de este cuarto set. Ultimate de Alex, que moría, aunque también muere Darío. Y nada, esto da igual lo que haga Existence, porque va a ser mapa para Anubis. Simplemente que pasen 8 segundos y ya está. Pues bueno, cuidado que Anubis puede sumar su primer puntito en este cuarto set. A ver. Vamos a poner esto. Y cambiamos. Vale, un 1 aquí para los chicos de Anubis. A un solo mapa de sumar su primer punto en set. De todas formas, Existence, que ya tiene la victoria en su poder. Los 3 puntos van a ir para él, haga lo que haga. Dime tu código del grupo de Brawl Stars, porfa. ¿Tu código del grupo? ¿Qué es eso? ¿Te referirás a mi código de esto o qué?
¿Es este código al que te refieres? A ver, que no se nos pase. Y en Uru. No, 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 no. Venga, señores. Vamos allá al segundo mapa. Va, 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 va. Aquí sabremos si Anubis consigue la victoria. Quitará ese 0 de su marcador de sets y pondrá un 1. O Existence, si gana, fuerza el tercer y último mapa. Y ahí pues se decidiría. Tenemos un nuevo follower, el Pros. Muchísimas gracias por el follow, compi. Bienvenido al Club de la Salsa. No para unirme a tu grupo. ¿Pero qué grupo? Al clan. Contigo. Pero es que no te entiendo. ¿Qué grupo? Si no estoy en ningún lado. Esto, buenas, Elvis. ¿Cómo estamos? Buenas, Javi Pro X9. Muchísimas gracias por el follow, compi. Bienvenido al Club de la Salsa. Vale, siguen sin empezar. Buenas, buenas, buenas. Llegáis para el cuarto y último set de este enfrentamiento. Partido de la TRL entre Anubis y Existence. De momento, Existence, que ya tiene los 3 puntitos al haber conseguido 3 sets. Pero Anubis está con el ego un poquito tocado. Quiere conseguir al menos un set contra estos aliens. Y de momento lo tiene todo encaminado. 1-0 en este cuarto set. Para Anubis, si consigue llevarse el siguiente mapa, sería un 2-0, con lo cual sumaría su primer punto en sets. Vamos allá, let's go. Misma composición para Anubis, Existence que ha cambiado. Una, vale, no, es Alex el que se ha cambiado ese genio también por el Barley. Y ahí está, los iconitos del alien. Perfecto, Elvis apoyando a Existence. With the leaf muy tocado, cuidado aquí. ¡Ay! Acaba muriendo finalmente ese Darryl. Vamos a ver, está Pity metido en campo enemigo, esa rosa del equipo azul. De momento, robot de nivel 2 para Existence. Empiezan llevándose esta primera ronda. Cae Alex. Cuidado que el push se va a ver un poquito mermado por parte de Existence. A ver si Wildolif quiere entrar con el ultimate. Se lo está pensando. Perfecto, aquí tanqueo del Bull con su ultimate. Ese escudito, pues no ha servido para nada este robot. Uy, se tiraba con todo. Se va, moría deleteado. Los 3 jugadores de Existence haciéndole focus. Y cuidado porque empiezan a sumar tornillos los chicos de Existence. Y parece que el segundo robot, a falta de 13 segundos, va a ser también para los aliens. Control absoluto del medio campo para ellos. Está el equipo de Anubis muy, muy atrás. Pity ahora se intenta ir con todo. Unai que in extremis conseguía sumar ese tornillo para su equipo. Robot de nivel nuevo, un poquito más potente. Para ellos, 3 ultimis por parte de Existence. Cuidado que ahora sí Wildolif se va a querer tirar con todo. Cuidado al bull del equipo rojo. Cae, se va por parte de Anubis. Wildolif se va a tirar. No, no, sí, no. Ay, 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 no quiero usar el ultimate. Están tanqueando muy bien aquí Anubis. Se tira con todo, se va. Madre mía, Alex, en un abrir y cerrar de ojos. Acaba palmando, se tira con todo Wildolif. Vamos a ver, duelo de bulls. No muere nadie. Se lo acaba llevando el del equipo de Anubis, el tornillito. Ultimate de Darío de ese Barry del equipo azul para zonear. Vamos a ver, porque este robot número 3 va a ser muy, muy importante. De momento ganando el equipo azul, parece que se lo va a llevar a falta de 8 segundos. Cae Unai, cuidadito, porque este set se lo puede llevar el equipo de Anubis. Puede poner el 1-3 finalmente en el marcador. Tiene que defender. Perfecto, aquí Existence. Robot de nivel 7. Vamos a ver, solo el ultimate de Unai para parar este robot. No le puede hacer casi nada de daño. Cuidadito, cae Rosa. Vale, esto es bueno para Existence. Aunque cuidado que entra ese bull. Vamos a ver, 94. Puede defender, lo puede defender, señores. 80, 94. ¡Ay! ¡Dios! Por un golpe. Por un golpe. Cuidado aquí el Barry. ¡No! Aún así no llegaba el daño de ese Barley, pues Existence solo le faltaba un golpe por parte de ese robot para al menos empatar, si no para ganar a Anubis. Pues señores, empate a 1 en este set número 4. Aquí está nuestro compañero. Empate a 1, pues. Ay, 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 ay. Existence sigue con posibilidades de conseguir llevarse los 4 sets. Se lo van a jugar ahora al tercer y último mapa. Qué ajustado, madre mía, del amor hermoso. Última partida, efectivamente.
Estoy contigo, soy Clapet by Wolf en tu sala. Ok. Vas a llegar a los 7.000 visualizaciones en directo de la TRL. ¿What? Ah, en total. A ver, ¿cuántos tengo? Tito Search. No. Buscando rivales. Tercer y último mapa, señoras y señores. Puede ser un 0-4 para Existence. O un. O un 1-3 para. Bueno, para Existence también. Pero bueno, Anubis al menos tendría ya un mapa. Vamos a ver. Existence que repite composición. Les ha salido bien la partida anterior copiándose la Anubis. Y vamos a ver qué tal. Caía Pity. 5 segundos. Y va a ser robot para el equipo azul. Eso quiere decir robot para Anubis. ¡Ay, sí! ¡Justo! Porque llegaba el tornillo a la caja de Existence un milisegundo después de que se acabara el tiempo. Empieza aquí a tanquear Windowleaf. Vamos a ver, Unai también. Este robot que creo que no va a hacer absolutamente nada de daño sobre la caja. Unai, Unai, tanquea por favor, que va a morir ese bull. Bueno, 2% de daño con un robot de nivel 2. Medio campo para los chicos de Anubis. Aquí el Barley que tira el ultimate para zonear. Cuidadito por la izquierda al Bull. ¿Quién puede ganar? Unai o Bull. Finalmente Unai con esa rosa. Vamos a ver ese tornillo. Unai muy tocado. Unai acaba muriendo. Está Alex solo contra dos. Ultimate aquí de Alex para zonear. Hacer un poquito de daño a la rosa por la parte derecha del mapa. Vamos a ver. 3, 5 y 5 segundos. Este robot puede ser para cualquiera, señores. 4, un segundo, empate, empate, empate. Se la van a jugar ahora sí que sí en la tercera y última ronda, en el tercer y último robot. Vamos a ver porque están todos bastante, bastante tocados. Bastante igualados en el marcador de tornillos. Cuidadito, Unai, nadie le ayudaba. Acababa cayendo a manos de Pity. Wildolip se llevaba el tornillo por la izquierda frente a ese bull que tiene el ultimate. Alex con el suyo, perfecto aquí zoneo, aunque puede entrar perfectamente Bull, perfecto Windowleaf y puede matar aquí al Bull del equipo enemigo. No, se va para atrás, perfecto, cadritas de Windowleaf por la izquierda. Madre mía los tornillos que está aguantando el jugador de Existence. 13-11, cuidado a falta de 10 segundos de momento ganando en tornillos Existence. Pero esto no está decidido, cuidado, perfecto Windowleaf, le quita los tornillos al jugador enemigo. 82 de vida, sobrevive, sí. ¡Empate! ¡Empate! ¡What! ¡Dios mío! No me había dado cuenta. Empate en el marcador. Cuidado. Los Bulls importantísimos. Ultimate de Alex. No sé por qué lo ha usado aquí en vez de usarlo en la caja enemiga. Ahí. Entra, entra Unai con el Ultimate. Vamos a ver. 7, 6, arriba. Uy, entraba Bull con el Ultimate. Esto puede ser para Anubis. Esto puede ser para Anubis. Y es para Anubis por un 6% de daño a caja. Todo gracias a que el Bull de Seba sí tenía el Ultimate y el de Existence, en este caso Windowleaf, no. Que le permite hacer una entrada muchísimo más rápida a la caja enemiga. Pues nada, Anubis que suma su primer punto en este partido. Finalmente victoria para Existence por 1-3. Aunque Anubis, ya te digo, personalmente puede estar muy contento por el trabajo que ha realizado el día de hoy. Porque ha dado un nivelazo. A mi modo de verlo, nivelazo por parte de Anubis. Buen casteo, Chimi. Muchas gracias, Tito Search, como siempre. Vale, y bueno, antes de irnos, poned lo que queráis en el chat. Os leo y vamos a hacer una raid a alguien. A ver, que conozca. Pues voy a ir para Tolomaje. Sí, va a ir para Tolomaje, que están hablando de algo. No sé de qué, pero bueno, así nos enteramos todos. Bueno, señores, pues iniciamos la raid. No os vayáis muy lejos porque os vamos a dejar con Tolomaje y con Levatiracetam, que están hablando de algo, no sé el qué, así que entre todos vamos a verlo. Y vale, pues nada, los partidos que hemos podido ver en este canal de la TRL han sido Crashers 4 contra... Crashers 4, Necore 0 y ahora el Anubis 1, Existence 3.
Pues nada, lo de siempre, señores, muchísimas gracias por pasaros por este canal. Espero que hayáis disfrutado de este partido, que hayáis aprendido algo también. XGamer Proazo 909, muchísimas gracias por el follow, compi. Bienvenido al Club de la Salsa. Seguidme en este canal para que os notifique Twitch cuando haga directos. Y seguidme también en Twitter porque hay todos los directos que hago también aviso. Así que todas las competiciones que se casten y tal, ahí vais a estar enterados. Nada, nos vamos a ir con Toro Mágico en Levatir a Zetam. Os espero mañana con otra competición, así que atentos a Twitter para saber la hora y los equipos que juegan. ¡Adiós! ¿Y test? ¿No? A mí, a mí.